Menos mal que me has venido a buscar. Porque hoy no tengo el ánimo para aguantar las lecciones magistrales de nadie. ¿Estás preocupada? Tú no, Miguel. Estoy angustiado porque todos los caminos me llevan... a Londres. ¿Qué es eso? Es un borrador del contrato que me han enviado por correo urgente. Y supongo que te ofrecen unas condiciones que no puedes rechazar. No, no. Esto no nos va a separar. Nada nos va a separar. Lo siento, Miguel, pero me cuesta creerte. Me la llevo esta noche con un nudo en el estómago pensando que si te vas, lo vamos a dejar. No, no, no digas eso. Sabes lo que te quiero. Mira, échale un vistazo. Es mucho más de lo que podíamos esperar. Ya, habla, pues. En 3 o 4 meses habré saldado todas mis cuentas con el banco. Pero, Miguel, eso es estupendo. 4 meses te puedo esperar, desde luego. ¿Qué pasa? Tienes previsto quedarte más tiempo, ¿no? El contrato me obliga a 2 años de permanencia. ¿2 años? Como mínimo. Entonces no hay nada más que hablar. Espera, espera, siéntate. Nos podemos casar y nos vamos a Londres. Es una buena manera de empezar nuestro matrimonio. Miguel, yo no hablo inglés. Y ya renuncié a la Sorbona por ti. No sé. Bueno, es que parece que solo piensas en tu provecho. Leonor, no seas injusta. Sabes que aquí en España no puedo salir adelante. Y yo en Londres no puedo terminar mi carrera, Miguel. Y no me digas que me matriculo allí porque la respuesta es no. Bueno, mira, tenemos otra solución. Yo voy a ganar mucho dinero. Puedo venir aquí una vez al mes. O por contrato puedo pedir que me traigan una vez al mes y yo otra. Veo que ya has tomado una decisión. Leonor, siéntate y seguimos hablándolo. ¿Hablando? Dirás discutiendo, Miguel, y no me apetece.